So the wall is moving along. It's moving along rapidly. It's beautiful, stronger, bigger, better, and cheaper. Can you imagine? Can you imagine those caravans without having the barriers and walls that we've already put up and that are up? This country would be a mess like you wouldn't believe. ¿Qué tal, amigos de Mundo Hispánico? Soy Elidip Callazo desde Atlanta, Georgia, con las noticias más destacadas del día. El gobernador de Illinois prometió a indocumentados protegerlos ante amenazas del presidente Donald Trump. El gobernador de Illinois y la alcaldesa de Chicago se pronunciaron este miércoles contra las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Donald Trump y prometieron proteger a los indocumentados. Ambos gobernantes reafirmaron que la policía local tienen prohibido colaborar con los agentes de inmigración. Aseguran que no serán toleradas en Chicago ni en Illinois las redadas al por mayor de nuestra comunidad de inmigrantes. Y a propósito del Día Mundial del Refugiado y tras la amenaza migratoria por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Mundo Hispánico conversó con María Hernández, quien representa a Médicos Sin Fronteras, una organización internacional que se encarga de proveer ayuda humanitaria a lo largo del mundo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo es la situación, cuál es la situación que se vive en la frontera sur, así como en la frontera norte, entre Estados Unidos y México. Nosotros lo que hemos estado observando y lo que denunciamos es la externalización de las fronteras. Esto es lo que está haciendo la política de Trump, ¿no? Cuando se militariza la frontera sur de México, ¿esto qué significa? Esto significa que se están poniendo más retenes migratorios y que se está deteniendo masivamente a los migrantes. Nosotros desde 2012 nunca habíamos visto tantísimos retenes y tantísima persecución sistemática a los migrantes en la frontera sur. ¿Cuáles son las consecuencias de este anuncio de Donald Trump directamente a los migrantes? Lo que denunciamos en nuestro comunicado concretamente pasó en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, y aquí lo que nos encontramos es: mientras nuestros equipos están brindando atención médico-humanitaria, mientras estábamos pasando consultas, se realiza un operativo de migración. ¿Esto qué significa? Se empieza a detener personas, porque antes de ser migrantes, y a mí personalmente no me gusta la palabra ilegal, pero antes de ser migrantes son personas que tienen derecho al acceso a la salud, se les empieza a detener. ¿Esto qué consecuencias tiene? La primera es que nuestro número de consultas se ha visto reducido después de este incidente. Evidentemente, estas personas migrantes y refugiadas ya no tienen la misma confianza, tienen miedo de acercarse a nuestras clínicas, de ponerse en lugares que puedan ser visibles, porque saben que están expuestos a la detención. Entonces, este es el primer punto que declaramos, que condenamos, ¿no?, en nuestro comunicado. El segundo aspecto también tiene que ver con las declaraciones del presidente Trump, según las cuales hay una política que se llama Remain in Mexico, que lo que pretende es devolver a México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Han solicitado asilo en Estados Unidos, se les devuelve a México a esperar la resolución. Esta política, aparte de inviable, dado que hay zonas en la frontera de México que están totalmente controladas por el crimen organizado y que son lugares muy peligrosos. Entonces, lo que se está haciendo es exponer a personas vulnerables que están solicitando asilo a todavía más violencia. Estoy pensando, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, que es la frontera de México con Texas, donde hay todo tipo de tráfico, incluyendo el tráfico de personas, donde los migrantes son una moneda de cambio. Por último y para concluir, ¿qué mensaje manda Médicos Sin Fronteras, no solamente al mundo, sino a los gobiernos, tras este anuncio del presidente Donald Trump? Y bueno, quizá para cerrar, el único mensaje que yo pasaría es, cuando hablamos de migrantes y especialmente de refugiados, estamos hablando de personas vulnerables que vienen huyendo de sus países de origen, ¿no?
Cuando uno huye de su país de origen, no lo hace por gusto, lo hace porque no le queda otra alternativa, ¿no? Y estas personas no son criminales. Es el mensaje principal que me gustaría pasar. Migrar no es un delito. Muchas gracias, María Hernández y Médicos Sin Fronteras, por darnos esta entrevista y ayudarnos a informar mejor a nuestra audiencia acerca de los refugiados a propósito del Día Mundial del Refugiado y tras la amenaza migratoria del presidente Donald Trump. Recuerda que si deseas ampliar esta y otras noticias, solo debes permanecer conectado a mundohispánico.com a través de todas sus plataformas, también descargando el app disponible para todos los sistemas operativos. Mundo Hispánico, somos tu voz y estamos contigo.